Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Ok. Bien, les tengo unas cositas pendientes. Por ejemplo, la subida de las pizarras, esa la prácticamente para no hacer larga la historia, les voy a tener todo listo entre la noche de hoy y la mañana de mañana. Entonces, y también tengo, o si he tenido unas cosas por responderles, también les voy a estar respondiendo el día de hoy. Vamos a ponernos al día con todo. Y además teníamos pendiente la última clase, estuvimos analizando unos algoritmos y otros cuantos los tuvimos pendientes de realizar. Entonces, mañana vamos a tener una clase que prácticamente la vamos a hacer toda en Octave. Vamos a estar probando diferentes algoritmos, viendo cosas interesantes al respecto. Y les voy a hablar un par de cositas técnicas de la parte numérica de la clase. Y con técnicas me refiero a pequeñas cositas, pequeña parte de teoría que son más que todo numéricos, como cosas de perturbación y algo así, y el número de condición de una matriz, un poquito de esas cosas les voy a estar comentando, pero eso va a ser mañana. Entonces, por si todavía no estuviesen listos los algoritmos, y las pizarras también se las tengo pendiente de subir. Con las clases, si están todas o falta alguna que me haya dejado, no estoy seguro. La última clase está subida. Si no, la voy a subir lo más pronto posible. No sé si alguien me confirma si está subida o no. Bueno, supondré que sí, entonces, dado que no hay ningún reclamo. Bien, entonces, ¿en qué vamos a trabajar hoy? Primero, prácticamente lo que vamos a estar haciendo son unas cuantas aplicaciones, pero no en el sentido de aplicado a otras ciencias, sino aplicaciones que tienen los algoritmos que estuvimos viendo la última vez para resolver problemas dentro de la propia matemática. Entonces, por ejemplo, bueno, podemos llamarle que seguimos viendo métodos basados en factorización LU o en factorizaciones LU. Ok. Entonces, lo primero es que consideremos estas tres matrices o consideremos dos matrices. Considere las matrices A, que se puede factorizar de la forma LU, o mejor dicho, vamos a tomar la más general, la PALU. Entonces, considere las matrices A, que se puede descomponer de esta forma. Y A sería una matriz de n por n. En lugar de ponerle i, voy a poner con. Y B, una matriz que sea de, vamos a ver, n filas y que sean m columnas. Con la única restricción de que el número de columnas sea menor o igual que el número de filas. M sea menor o igual que n. Entonces, el sistema matricial a x igual a b, donde para que esto sea conformable, x debería de ser de n por m.
¿Se puede resolver? Utilizando los algoritmos anteriores. ¿Cuál es la idea? Bueno, que técnicamente nosotros tenemos nuestra matriz A multiplicada por una matriz variable, o sea, esta es nuestra variable a obtener, X, que para fines de utilidad la vamos a expresar en términos de las columnas, X1, X2, X3, hasta XM. Y va a ser igual a b, que también para términos de utilidad la vamos a expresar en términos de sus columnas, b1, b2, b3 hasta b sub m. ¿Y por qué expresarlo así? Bueno, recuerden que yo les había comentado al principio del curso que la multiplicación de matrices, y al tomar esta representación, nosotros podemos representar dicha multiplicación de esta manera, como a por x1, a por x2, a por x3 y así. Las columnas van a ser estas. Y esto va a ser igual a b1, b2 y b3 y así sucesivamente hasta b sub n. Ok, ¿qué sucede? Que esta notación nos sugiere que podamos hacer una igualación como si ambos fueran vectores. Entonces igualaría la primera componente con la primera de aquí, la segunda componente con la segunda y así sucesivamente. Eso se puede hacer básicamente porque estas son dos matrices del mismo tamaño, así que son exactamente iguales, todas las entradas coinciden, así que nosotros vamos a hacerlo convenientemente agrupándolos en columnas. La primera columna de la matriz de la izquierda, que es A por X1, va a ser igual a la primera columna de la matriz de la derecha, que es B1. La segunda columna de la matriz de la izquierda va a ser igual a la segunda columna de la matriz de la derecha. Y podemos seguir esta idea hasta llegar a XM, A por XM igual a B sub M. Bien. Entonces, prácticamente este problema de acá arriba, nosotros lo podemos reducir a resolver un conjunto de m sistemas lineales. Entonces, podemos aplicar el algoritmo que ya, o los algoritmos que ya estuvimos viendo, un total de m veces, y eso nos va a ayudar a resolver este sistema que suele ocurrir en diversas aplicaciones. Tal vez en un día de estos les puedo mostrar esas aplicaciones porque sí hay algunas de interés. Entonces es posible que les muestre unas cuantas aplicaciones en esta semana de este sistema para que lo vean. Entonces esto nos sugiere la forma en la que tendría nuestro algoritmo. Solo que en lugar de pasar m veces todo el sistema, tenemos un ligero detalle. Y es que si yo resuelvo justo de esta manera, tal como lo tengo planteado aquí, entonces mi algoritmo va a calcular, o el algoritmo que resuelva este problema de arriba, va a calcular la factorización PALU de A una cantidad de m veces. O sea que m veces va a ser toda la factorización PALU, lo cual no es conveniente porque estoy haciendo lo mismo varias veces. Entonces, aunque sí me va a resolver el problema, no es eficiente. Siempre que uno puede evitar repetir el mismo cálculo un montón de veces, es mejor evitarlo. Entonces, la estructura de nuestro algoritmo va a ser la siguiente. La estructura va a ser primero calcular la factorización PALU de A. Ok.
Luego de eso, lo que nosotros vamos a resolver es resolver los sistemas serían los sistemas primero resolvemos los L Y sub J igual a B sub J prima, donde B sub J prima es simplemente la multiplicación de P por B sub J. Que recuerden que esta no tiene por qué hacerse toda la multiplicación. Si nosotros hacemos o calculamos la factorización PALU con el vector R, que lo que haga sea guardar los intercambios que se hicieron, pues entonces podemos obtener B' simplemente haciendo esos intercambios. Ok, entonces podemos resolver todos estos sistemas, son un total de M veces estos sistemas, pero como son triangulares inferiores unitarios, entonces son sistemas fáciles de resolver con el algoritmo de sustitución hacia adelante que le había puesto un 1 porque era unitaria. Entonces, factorización hacia adelante 1, que le habíamos puesto forward sub 1. Entonces podemos usarlo para resolver estos sistemas. Y luego de eso, sería resolver los sistemas. U por xj igual a y sub j. Y pues aquí como la u es triangular superior, lo resolvemos con la función que ya habíamos llamado packSub. Entonces, esta estructura ya sí es más eficiente que lo que había dicho al principio, porque en lugar de pasarle todo esto a una especie de solver que resuelva este problema en particular, configurarlo de esta manera nos ayudaría a hacerlo de forma eficiente, porque de esta forma solo calculo la factorización PALU una vez. Entonces, vamos a ver. Y pues podríamos agregar un cuarto paso, que ese cuarto paso sería simplemente devolver x igual a x1, x2, hasta xn. Aunque podemos saltarnos este paso si aquí en medio, esta es como una opción, una variante, lo voy a poner en azul. La variante sería aquí definir la matriz X sería así. Definir X así. Que en sí, cuando la definimos, solo hace falta crearla y ya. En lugar de crear todos los vectores, creamos la matriz de un solo. Y aquí lo que nosotros estamos, o lo que estaríamos haciendo, es simplemente asignarle a xj la jdécima columna de la matriz X. Y aquí cuando digo devolver, en sí es formar la matriz X de esta manera. Entonces cualquiera de los dos es equivalente. Ok. Aunque creo que es más irrealizable hacerlo de esta forma, porque así no tengo que guardar m variables distintas y luego ponerlas en la matriz, sino que simplemente empiezo diciendo que este es mi espacio de memoria y voy asignando los valores. Entonces creo que la manera correcta sería así, primero definiendo la matriz, para optimizar también memoria. Entonces, sí, porque así no estaría guardando todos estos XJ y luego volverlos a guardar en X mayúscula. Entonces sí, sería mejor de esa forma. Ok. Entonces vamos a... Vamos a desarrollarlo con un pequeño ejemplo, solo para observar cómo sería la estructura de lo que vamos a hacer.
Entonces, resuelva a x igual a b, donde A es esta matriz, que es una que hemos estado utilizando varias veces. Okay. Y B está dada por esto de aquí. Entonces, y aquí prácticamente habría que resolver dos sistemas de estos, pero utilizando la estructura del algoritmo que vamos a utilizar para construir, y que por cierto, quizás no lo había hecho, no había hecho énfasis en ello, pero prácticamente cada vez que tenemos un algoritmo nuevo, lo ideal para el curso es que tomara el tiempo de irlo a programar. Entonces, porque ya sea en este curso o en cursos posteriores, seguramente usted va a necesitar resolver un sistema lineal. Hay algunas funciones que ya están implementadas en MATLAB o en Octave, pero otras, y a veces conviene uno tenerlas guardadas. Entonces, por eso la mención. Ok. Entonces, bien, vamos a resolver este ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Obtener la factorización PALU, la cual, pues, en teoría nosotros la podríamos calcular desde cero, pero ya en sí ya la hemos hecho ya la hemos utilizado algunas cuantas veces, así que simplemente tenemos que, podemos factorizar, o tenemos que, podemos factorizar a, o para que quede mejor, a la matriz A de la forma PALU, donde y la matriz U es la matriz triangular superior que queda luego de aplicar el proceso de factorización gaussiana y nos había quedado así. 6 séptimos, 19 séptimos, 0 y negativo 1 medio. La matriz L guardaba, era la matriz triangular inferior unitaria que guardaba los multiplicadores, conservando la, ¿qué pasó? Conservando la, y, o mejor dicho, una vez permutados de forma correcta. Entonces aquí era un medio y aquí estos dos se habían permutado y nos quedaban 4 séptimos y un séptimo. Ok. Perdón. Aquí no los permuté. Ah, sí. Bien, y por último la matriz P, que podemos almacenarla completamente la matriz, no hay ningún problema en ello, o podemos almacenarlo como vector. La matriz P era esta. O que podemos almacenarla como el vector R, que sería, y vamos a ver, la primera fila es la tercera de la matriz identidad, la segunda fila es la primera y la primera, perdón, la tercera fila es la segunda. Entonces podemos tomar cualquiera de estas dos. Esta R es nada más como una referencia para el vector, para la matriz P. Ok. Entonces esa es la primera parte. Ahora podemos crear la matriz, pero al menos de forma manual, es decir, a mano no hace falta crear nada, porque no tenemos que preparar un espacio en memoria. Entonces, bien solo,
procedamos a resolver los sistemas de la forma L por YJ igual a BJ prima. Entonces primero formemos los BJ primas, que es multiplicar la matriz, los B sub J por P. Entonces aquí primero tenemos que B1 es la primera columna de B, es 1, 3, 5. Y B2 es la segunda columna de B. Entonces, B, a ver, B1' sería igual, y sería entonces P por B1. Pero lo que podemos hacer es, bueno, el tercero de B, mejor dicho, en la primera fila va a ir el tercero de B. En la segunda fila va a ir el primero de B. Y en la tercera fila va a ir el segundo. Así. Luego el B2' sería permítame. Sí, ya creo que ya miré el problema. Esto lo hice con el B2, gracias. Creo que eso me iba a comentar. Sería 5 acá arriba. De aquí iría el 1 y luego iría el 3. Y en el B2' sería la, ese sí sería el que hice anteriormente. Primero iría el de la tercera fila, de segundo iría el de la primera y de último iría la segunda. Ok, entonces ya están nuestros BJ'. Entonces ahora vamos a resolver los sistemas. Resolvemos ahora. Vamos a resolver LY1 igual a B1 y LY2 igual a B2 prima. Entonces, estos son relativamente sencillos de resolver porque si los expandimos o los colocamos como sistemas, aquí lo que tenemos es 1 por la primera componente de Y1, que le voy a llamar Y11, igual a B, o directamente no le voy a poner B11 prima, sino que el B1 prima, la primera componente 5, de ahí, esa sería la primera fila, la segunda sería un séptimo por Y11 más 1 por Y12, que es la segunda componente del vector Y1, igual a 1. Y por último sería 4 séptimos de Y11 más un medio de Y12 más Y13 igual a 3. Entonces este es fácil de resolver porque entonces ya tenemos Y1 aquí. De aquí despejamos para Y12. Y12 sería 1 menos 1 séptimo de Y11, que eso nos da 2 séptimos, ¿verdad? Y aquí despejamos para Y13, que sería 3 menos 4 séptimos de Y11 menos un medio de Y12. O sea que sería 3 menos Y11 es 5, así que serían 20 séptimos menos un medio de Y12, que son 2 séptimos, entonces menos un séptimo.
Y estos son 21 séptimos, que son 3, así que esto da 0. Ok, entonces ya tenemos los de Y11. Vamos a resolver los de. Perdón, ya tenemos los componentes del vector Y1. Ahora vamos a resolver para Y2. De aquí lo más que vamos a hacer es simplemente guardar Y1 como el vector 5, 2 séptimos, 0, porque después lo vamos a necesitar. Y de aquí planteamos el sistema de la misma manera. Sería el principio Y21 igual a 6. Luego un séptimo por Y21 más Y22 igual a 2. Y por último diría 4 séptimos de Y21 más un medio de Y22 más Y23 igual a 4. Entonces resolvemos de la misma manera que antes. De aquí nos queda que Y22 es 2 menos un séptimo de Y21, que es 6. Entonces es 2 menos 7, menos 6 séptimos. Esto sería 8 séptimos. Ok. Y de la última, el Y23 sería igual a 4 menos 4 séptimos de Y21, que sería 6, menos un medio de Y22, que es 8 séptimos. Que esto nos quedaría entonces, vamos a ver, 4 menos 24 séptimos menos 4 séptimos. Y pues esto da 28 séptimos, que es 4, así que este da 0 también. Ok, entonces lo que nos queda de aquí es que Y2 sería 6, 8 séptimos y 0. Ahora vamos a resolver los sistemas triangular superior. Ahora resolvemos U por Y1, perdón, UX1 igual a Y1. Y vamos a resolver UX2 igual a Y2. Entonces, ¿cómo quedaría el sistema aquí? Bueno, la matriz U estaba dada por esto. Entonces es 7, 8 y 9 en la primera fila, 0, 6 séptimos, 19 séptimos en la segunda y 0, 0 menos un medio en la tercera. Entonces vamos a ver. Entonces es 7 por X1, 1 más 8 por X1. 1, 2 más 9 por X, 1, 3 igual a Y1, pero Y1 era, si no me equivoco, 5, así está, 5, 2 séptimos y 0. Okay. Esta es la primera ecuación, la segunda sería 0 por X, 1, 1 más, y aquí quedaba 6 séptimos, si no me equivoco, por X, 1, 2 más 19 séptimos por X1, 3, y esto es igual a el segundo valor de Y, que es 2 séptimos. Y por último quedaba menos un medio por X1, 3 igual a 0. Entonces déjenme corroborar que copié la matriz U bien. ¿Sí? Ok, y a partir de aquí resolver el sistema fácil. De aquí tenemos que X1, 3 es igual a 0. De aquí tenemos que X1, 2 sería igual a. Entonces aquí esto se cancela porque X1, 3 es 0. El 7 también se cancelaría y paso a dividir el 6 y me queda un tercio.
Y de acá arriba tendríamos que x1, 1 sería igual a qué. Este se cancelaría, daría 0. Y aquí tendríamos entonces 5 menos. Sería 8 por 1 tercio, son 8 tercios. Y todo esto dividido entre 7. Entonces vamos a ver. 5 menos 8 tercios. Entonces esto daría... sería menos... daría menos 7 tercios. Entre 7 quedaría menos 1 tercio. Perdón, pero no negativo, positivo. Un tercio. Así quedaría. Ok. Y vamos a hacer lo mismo para el otro sistema. Tenemos el x1 que va a ser un tercio y cero. Resolvamos ahora u por x2 igual a y2. Entonces habría que resolver el mismo estilo de sistema. Dos, tres. Igual a y2, 1, que sería 6. Luego 6 séptimos de x2, 2 más 19 séptimos de x2, 3. Igual a 8 séptimos. Y por último era el menos un medio de x 2, 3 igual a 0. Y pues de nuevo aquí es fácil resolver. El x 2, 3 es igual a 0. De aquí, como este se hace 0, entonces nos quedaría, a ver, se cancelaría el 7. Y el x 2, 2 sería igual a 8 sextos, que son 4 tercios. Y aquí el primero se cancela este. Y el x 2, 1 sería igual a 6 menos 8 por x2, 2, que son 4 tercios. Y todo esto hay que dividirlo entre 7. Entonces esto sería 6 menos 32 tercios entre 7, que nos daría igual a menos 2 sobre 21, a menos que me equivoque en mis cálculos. Perdón, menos 2 no. Es, a ver, 18 menos 32 son 14. 14 sobre 3, que como está dividido entre 7, sería 2 sobre 3. Y entonces el vector x2 nos quedaría menos 2 tercios, 4 tercios y 0. Entonces la solución a nuestro problema original sería x igual a, entonces el x1 era 1 tercio, 0. Y de este es menos 2 tercios, 4 séptimos y 0. Entonces, esta sería la solución para el sistema que planteamos al principio, que es esta de aquí. Ok, entonces ahí estaría. Entonces, ahí resolvimos este sistema de acá arriba, a x igual a b, sistema matricial, utilizando la factorización PALUDA. Y pues con estas entradas, con esta matriz y esta matriz de coeficientes y esta matriz de vectores independientes. Entonces, ahora solo para tener una medición, vean lo que tardamos nosotros en resolverlo, en comparación con lo que tardaría uno con el algoritmo ya programado. Eso se los digo porque muchas veces es más factible cuando son problemas así pequeños,
Simplemente uno, aunque se puede hacer a mano, es de 3x3, se puede resolver y todo, pero va a ser más rápido tener el algoritmo hecho y pues, y así tener nosotros el resultado de forma más eficiente en términos de tiempo. Ok. Entonces, ahí está. Así es como nosotros podemos utilizar lo que hemos aprendido para resolver ese tipo de sistemas matriciales o ese tipo de ecuaciones matriciales, mejor dicho. Y vamos a ver, hay una cosita más que quería que viéramos. Y es la discusión sobre inversas, sobre cálculo de inversas, cálculo numérico de inversas. Entonces, cálculo numérico de inversas. Entonces, algunos de ustedes seguramente se los he mencionado, sobre todo cuando hemos hecho algoritmos en Octave o en MATLAB, y pues les he mencionado que es desaconsejable calcular directamente la inversa de una matriz. Y la razón es porque calcular la matriz, la inversa de la matriz directamente, es más tardado en general que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, resulta que si en términos computacionales, en términos numéricos, uno tarda más calculando la inversa explícitamente que resolviendo un sistema numérico o un, perdón, un sistema lineal como los que hemos estado planteando anteriormente, entonces no vale la pena que en nuestro código vaya la inversa de A o la inversa de una matriz, porque perdemos eficiencia. Entonces no estamos utilizando los recursos de la mejor manera. Entonces, ¿cómo podemos calcular o cómo podemos obtener inversas de forma más eficiente? Eso es lo que vamos a tratar en estos minutos. Entonces, hay varias razones por las que uno puede querer la inversa de una matriz. La primera es que la inversa de A por B es la solución. De AX igual a B, suponiendo que A tiene inversa. Entonces, esta es una razón para quererlo. Esa parte ya la fuimos abordando un poco. Y la otra que abordamos hoy es que otra solución para lo de arriba es tener A inversa por B, siendo aquí B una matriz. Esto es solución de. A por X igual a B. Y pues, por poner otro ejemplo, aunque es prácticamente como el primero, pero si nosotros hacemos B transpuesta por A inversa por C, entonces es la solución de AX igual a C y luego multiplicada por B transpuesta. Técnicamente, esto es un poco ambiguo porque si digo multiplicada, podría ser por los dos lados, porque no sabemos en sí las dimensiones de la matriz A, así que en algunos textos se suele encontrar como premultiplicada, haciendo énfasis en que está multiplicándose antes, es decir, a la izquierda. Entonces, eso se lo digo como comentario, soy de cultura general más que todo, no de cultura general, sino de cultura de álgebra lineal. Entonces, básicamente, nosotros podemos llegar a necesitar calcular la inversa de alguna forma. Estos son ejemplos relativamente sencillos que seguramente tienen otras formas de abordarse, como ya lo vimos, pero que nos muestra la necesidad que tenemos realmente de calcular la inversa. Entonces, como el cálculo explícito, como les decía, es desaconsejable porque tarda más que resolver un sistema lineal, como los que hemos resuelto. Entonces, en lugar de resolver este tipo de problemas utilizando el método para calcular la inversa de forma directa, mejor utilizamos métodos basados en
resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, hay unas cuantas matrices, algunas ya las hemos visto, que calcular su inversa no es realmente costoso. Entonces, algunas matrices pueden invertirse de forma rápida. Por ejemplo, una matriz elemental llamémosla A o llamémosla M como solíamos hacerlo. Uno la puede escribir como la identidad más un cierto vector MK que va a estar multiplicado por E sub K, porque lo único que hacemos es que vamos a tomar la matriz identidad y debajo de la columna K y vamos a agregar ciertos elementos. Entonces hacemos el producto exterior de estos dos vectores para convertir esto en una matriz. Y pues eso se lo sumamos a la identidad y obtiene lo que les comentaba. Entonces la inversa de una matriz elemental es simplemente la resta. En lugar de la suma, la resta. ¿Y cómo lo demostramos? Simple y sencillamente haciendo la multiplicación, tanto por izquierda como por derecha. Tomamos M y la multiplicamos por izquierda por M inversa. Hacemos todas las operaciones que involucran o que están aquí involucradas y pues resulta que nos queda la identidad. Y si la multiplicamos por derecha también, nos va a quedar la identidad. Bien, entonces eso se podría comprobar. Este es un tipo de matriz que se invierte fácil. Otras son las matrices ortogonales. Que entre paréntesis voy a poner unitarias porque es la versión compleja de la matriz ortogonal. Y pues simplemente si la llamamos Q, la inversa de Q va a ser la transpuesta. Y si estamos en la versión unitaria, la inversa de la matriz U, que U es unitaria, sería U transpuesta conjugada. Entonces, estos son dos estilos de matrices que también tienen inversas que son fáciles de obtener en términos numéricos. Y otras, que son también de las que hemos estado viendo, son matrices triangulares. Matrices triangulares. Entonces, a ver. Permítame, solo quiero leer bien una frase. Ok, entonces en las matrices triangulares es un poquito delicado. Por ejemplo, en las triangulares unitarias sabemos cómo es. En las unitarias sabemos que simplemente es prácticamente, lo voy a escribir en palabras, la misma matriz pero los elementos no nulos de la diagonal son negados, es decir, se les pone un signo negativo.
Y las matrices, el resto, las que no son unitarias. Son un poco, o sea, es un poco más compleja la forma de describirlo, pero lo que podemos decir de ellas es que los elementos de la diagonal, los elementos de la diagonal, de la inversa me refiero, ¿verdad? Los elementos de la diagonal en la inversa son los elementos, son los recíprocos de los elementos de la diagonal de la matriz original. Sobre el resto de los elementos de la matriz, pues obviamente la parte que son cero van a seguir siendo cero, es decir, si es triangular es inferior, entonces la parte superior va a ser ceros y en la inversa también van a ser ceros. Si es triangular inferior, perdón, creo que lo dije al revés, en todo caso mejor lo repito, en las matrices triangulares inferiores, la parte superior va a estar llena de ceros, tanto en la matriz original como en la inversa. Y si la matriz es triangular inferior, perdón, superior, triangular superior, entonces los ceros van a estar debajo de la diagonal, tanto en la matriz original como en la inversa. El resto de la matriz, cuando es el caso de que no son unitarios, no son solamente la negación de los elementos, sino que me parece que también cada fila tendría que ir dividida entre el elemento de su diagonal, pero para no hacerlo tan, para no llenar tanto aquí de la descripción de la inversa, entonces y no lo coloqué, pero sí es más sencillo de calcular que calcular la inversa directamente. Entonces, básicamente estas son las matrices que nosotros hemos observado de momento que tienen una forma de invertir que es rápida. Entonces, ¿qué sucede? Hay un tipo especial de matrices que nosotros también podemos invertir rápidamente. Y es que en algunos casos nosotros vamos a tener que calcular la inversa de una matriz y no haber de otra, ya sea por un método que creo que va a ser hasta la siguiente clase que lo veamos, porque no sé si nos ajusta el chance. Pero, independientemente si ya, del método que utilicemos para calcular la inversa, es posible que nosotros necesitemos obtener otras inversas que son parecidas a la matriz original. ¿Qué me refiero? En sí, me refiero a perturbaciones de la matriz. Entonces, considere una matriz cuyo cálculo de su inversa se ha hecho. Entonces, suponga que ahora desea obtener la inversa de A más B, donde B representa una pequeña variación de rango 1. Entonces, ¿por qué no pongo aquí lo de pequeña variación? Porque prácticamente cuando uno tiene una matriz y las entradas cambian por una o cuyas entradas cambian a partir de sumarle o restarle, no importa, una matriz de rango 1, se considera que el cambio producido es pequeño. Entonces, eso también va a depender de la norma de B, claro está, pero cuando se nos habla normalmente de perturbaciones o de modificaciones de una matriz original, entonces normalmente las queremos de rango 1 o de rango bajo.
Entonces, porque normalmente estas perturbaciones o el rango o la forma en la que se construyen estas matrices en las prácticas es debido a pequeñas alteraciones, ya sean errores de medición o errores de calibración de los instrumentos utilizados o cualquier tipo. Entonces, cuando uno quiere invertir una matriz, usualmente esa matriz, lo teórico es esta matriz A. Y este B son errores producidos por cualquier tipo, pero son errores que dependen de muy pocas cosas, así que no es una matriz compleja en el sentido de que tenga un alto rango, sino de que normalmente es de rango pequeño. Entonces, ¿qué sucede en este caso? A veces uno quiere simplemente sacar ciertas inversas para compararlas. Entonces, si esas inversas dependen de mediciones, al estar comparando inversas, van a haber pequeñas variaciones. Entonces yo necesito o una forma en la de poder sacar esta inversa sin esforzarme tanto como con la primera que hice. Entonces, podemos utilizar la fórmula de Sherman Morrison. Esta fórmula de Sherman Morrison lo que nos dice es que, bueno, de hecho es un teorema, dice que sean U y V n vectores. Es decir, que pertenezcan a RN. Y sea A una matriz singular, perdón, no singular, o sea que tiene inversa. Entonces, la inversa de A más U por B transpuesta. Recuerden que si lo quieren pasar a complejo, solamente es transpuesto conjugado aquí. Eso no. Entonces, esto va a ser igual a la inversa del de A más un cierto escalar alfa por A inversa U B transpuesta por A inversa. Donde el escalar está dado por 1 entre es 1 menos B transpuesta A por U, A inversa por U. Y la única restricción que pide en este caso es que si esta cantidad de transpuesta inversa por U, que es un escalar, eso lo pueden verificar viendo las o analizando las dimensiones de las multiplicaciones, esto es distinto de 1, para que el denominador no sea 0. Ok, la única pregunta o una de las preguntas que podrían llegar a tener es, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo lo hago en general? Porque aquí lo dije para esto, que es una matriz, pero aquí hablé de una matriz B de rango 1. Y resulta que en la primera tarea, nosotros ahí teníamos un problema en el que había que demostrar que toda matriz de rango 1 se podía escribir de esta forma. Y era un sí, solo sí. Por lo tanto, toda matriz de rango 1 se escribe así. Y lo que sea que yo escriba así va a ser una matriz de rango 1. Entonces, esta es una forma práctica de calcular la inversa de una matriz perturbada. Es decir, yo tengo la inversa de una matriz original, pero se introdujo esta perturbación de rango 1. Y pues la inversa se puede calcular de manera más eficiente que hacer el cálculo explícito de toda la inversa. Porque como esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, y esto ya lo tengo. Técnicamente lo único que necesito hacer aquí son operaciones matriz vector.
lo cual en términos de álgebra lineal, eso es lo más sencillo que uno puede hacer. Hacer multiplicaciones matriz-vector es, por decirlo así, lo mínimo o lo menos que uno podría esperar que tenga un sistema o que tenga un algoritmo que involucre a matrices y vectores. Entonces, como realmente esto es bastante fácil de ejemplificar, vamos a hacerlo rápidamente. Sea A dada por 1, 1, 1, 2, 4, 5 y 6, 7, 8. En el cual, mediante algún algoritmo, nosotros llegamos a que la inversa era esto. Queda menos 3, menos 1, 1, 14, 2 y 3. Este va negativo. Y menos 10, menos 1, 2. Nosotros llegamos a esto, por cualquier medio. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es calcule la inversa de A más esto de aquí. El vector va a ser este. Calculemos esta inversa. Entonces, cabe dentro de lo que nosotros hacemos siempre y cuando se cumpla esto. Entonces, calculemos rápidamente esto de aquí. Es decir, primero que intentemos calcular alfa. Si el alfa se puede calcular, podemos proceder. Entonces, sea alfa igual a 1 entre 1 menos. Y esta operación de aquí, que sería, vean que U es igual a V en este caso, porque los dos son el vector, este vector de aquí, no tiene por qué ser así en general, solo lo puse para ejemplificar. Entonces, nos quedaría así. Y aquí sería por B transpuesta, U transpuesta, que sería 1, 0, 0. Entonces, en general, lo que tienen que recordar aquí es que el orden está intercambiado a como están aquí arriba, pero como en este caso son iguales, no importó mucho el orden, pero en general sí, el orden en que aparezcan acá arriba, el orden inverso es el que aparece en alfa. Entonces, alfa sería igual a 1 entre 1 menos. Y primero pues voy a hacer la multiplicación de la derecha. Y me quedaría entonces menos 3, 14 menos 10. Porque esto al multiplicarlo por esto solo me quedo con la primera columna. Y pues esto me va a quedar 1 menos, 1 menos, menos 3, lo que nos da un cuarto. Ok, entonces como lo pude calcular, procedo a calcular el resto de la inversa. Entonces A más 1, 0, 0 por 1, 0, 0, así. La inversa va a ser la misma inversa de A más alfa por. Y tenemos este producto de aquí. A inversa por U. Por B transpuesta por A inversa. Ok. Entonces vamos a hacer estos dos productos, que son sencillos de hacer en la práctica. Vamos a tener aquí menos 3, menos 1, 1, 14, 2, menos 3.
menos 10, menos 1, 12, ya terminamos más un cuarto. ¿Y qué tenemos aquí? Pues primero, esta multiplicación, como u es este vector, entonces el único efecto que va a tener es tomar la primera columna de A inversa. Menos 3, 14, menos 10. Y el del producto de la derecha, como u es este, como b es este vector de aquí, entonces el efecto que va a tener es obtener la primera fila de A inversa. Menos 1, 1. Entonces hacemos esta multiplicación rápida y ya terminamos. Entonces, esto es un cuarto de. Entonces quedaría 9, 3 menos 3 y quedaría, a ver, 100 menos 42. Menos 14, 14. Y por último quedaría 30, 10, menos 10. Y ya, lo voy a dejar aquí porque el resto solamente es una multiplicación de matrices y pues aquí ya se puede hacer para no seguirle robando el tiempo. Pero sí, entonces así podemos calcular este tipo de inversas. Entonces vamos a quedar pendiente con cómo sería o cómo calcularíamos inversas en general. Pero al menos pudimos ver hoy algunas que son más sencillas de calcular. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Lick, solo una pregunta. Bien. Esta es la inversa de A más lo que está a la izquierda. Una perturbación de rango 1, ¿sí? El producto de ambas daría la identidad o valores muy cercanas a la identidad? Daría algo cercano porque esta multiplicación al realizarla lo que daría es prácticamente la identidad de 3 por 3, solo la primera fila sería la identidad y todas las otras dos filas serían llenas de ceros. Okay. Entonces daría cercana. Okay. Entonces tenemos una propiedad ahí con normas que sería interesante comprobarla. La vamos a hacer la próxima clase, a ver qué tal. Vamos a ver si aplica. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Entonces, hoy voy a salir de las cosas que tenemos pendientes y pues seguiremos mañana. Que tengan feliz tarde. Gracias, Lee. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias, Lee. Listo. Feliz tarde. Gracias.